El líder de la CTA opositora, Pablo Michele, calificó el acuerdo de precios con el gobierno y supermercados como una maniobra para ponerle un techo a las paritarias. También anunció una movilización para el próximo 14. También estamos evaluando la posibilidad de una movilización al Ministerio de Trabajo en los primeros días, primera quincena de marzo, a efecto de eh, exigirle al Ministerio de Trabajo que termine con esta cuestión de querer ponerle tope a la paritaria que nos tiene muy preocupados. Porque todas estas cosas que están ocurriendo. En la Argentina, inclusive hasta el, el, una medida que podría ser una medida importante, como el control de precios este, de los productos de la canasta familiar, en realidad lo vemos como una maniobra que tiende a reducir el porcentaje de pauta salarial para este año en la paritaria. A propósito, la palabra de Raúl de la Torre, a propósito de este tema. Y es complejo el tema este de la combinación del de, eh, tema de controlar la inflación, controlar los precios y a la vez discutir si esto es un, si estas medidas son un tope, le ponen un tope a las paritarias. Porque de repente se plantea, y bien me parece, de las dirigencias sindicales, la ansiedad de ponerle tope a, a las pretensiones de los empresarios, a los aumentos de precios. Cuando se hace una medida. Polémica, se puede discutir si podría ejecutarse de mejor medida el tema de este congelamiento de precios de 60 días. Se oponen algunas dirigencias sindicales, algunas centrales sindicales, parece ser priorizando que están en contra. Primero están en contra, después vemos de qué se trata la medida. Este, y en este caso, plantear que esto le pone un techo a las paritarias me parece. Que es tratar eh, de separar las cuestiones, de individualizarlas y no tomarlas en conjunto como debería ser. Es una discusión pendiente, ¿eh? el tema de precios, el tema de salarios, el tema de cómo se discute paritares en medio de un contexto inflacionario y qué se hace con respecto a esta actitud de los empresarios. Hay aportes pequeños, pero que si no se juntan empiezan a contradecirse y a chocar entre sí, como la política del gobierno para tratar de controlar los, los precios y los reclamos. De las dirigencias sindicales para que no haya techo a las paritarias. Deberían ir de la mano y, sin embargo, están enfrentadas. Pablo Micheli y la CTA opositora, por ahora, parece que prefiere marchar junto con Hugo Moyano. Gracias.